Saludos a la audiencia de elnuevodía.com, desde la redacción del Nuevo Día, en este día especial de primarias segunda ronda, como le han estado llamando en algunos medios. Nos acompaña en esta ocasión el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, quien es también uno de los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Bienvenido, alcalde. Gracias, y un placer estar contigo. Alcalde, en el día de hoy, evidentemente el proceso ha sido menos atropellado que el de la semana pasada, que incluso ni siquiera se puede decir un proceso atropellado, fue un no proceso realmente la semana pasada. ¿Ha tenido informes de que han estado transcurriendo bien las cosas, ha estado transcurriendo con normalidad? ¿Ha ocurrido algo que lo preocupe? ¿Cómo describe el proceso Pues hoy? fíjate, la información que he ido recibiendo es básicamente que los procesos han ido corriendo con bastante regularidad y normalidad, siempre sus pequeños incidentes que ocurren, faltas de papeletas, que se puede resolver, ¿verdad?, con las juntas locales. Así que básicamente, pues, no ha habido grandes incidencias, está corriendo todo normal en los precintos donde hubo problemas el fin de semana pasado. Así que hasta ahora parece que vamos a cerrar el proceso sin ningún tipo de situación He particular. escuchado denuncias de colegios en el que se está permitiendo que se vote nuevamente, colegios que se votó la semana pasada. Esas denuncias, si mal no recuerdo, vienen de su grupo. ¿Eso es correcto? Bueno, no es, he escuchado algo de eso, pero no he tenido reportes directos, ¿verdad? Lo cierto es que ese es el tipo de irregularidad que hay que estar atento, y a eso le corresponde a los funcionarios, ¿verdad? Porque si ya se votó, pues obviamente se supone que no se vuelva a realizar porque podría haber doble participación, Claro. y eso alteraría lo que son los resultados. Así que estaremos atentos a eso, y obviamente una vez salga de aquí, con mi equipo de trabajo que ya está acuartelado hace rato, pues poder verificar todas estas incidencias. He estado escuchando reportes de baja participación en el lado del Partido Popular. ¿Coincide eso es lo que usted ha estado escuchando también? Escuché algo de eso, de que había una posible baja participación, pero yo creo que esto habrá que mirarlo, ¿verdad?, hasta el final. Sí te puedo decir que el domingo pasado había mucho entusiasmo, mucha la gente que llegó temprano a los colegios y que se fueron Claro. disgustados, volvieron dos y tres veces y lamentablemente no pudieron votar, y así pasó con los precintos que participaron. En esta ocasión, pues, he recibido parte de información diciendo precisamente que la participación no ha sido tan amplia como habíamos estado esperando. Y si ese fuera el caso de baja participación, ¿usted cree que eso le afectaría a usted o afectaría a Eduardo Batia, afectaría a Carmen Yulín? ¿Quién es el más que necesita que la gente vaya a votar hoy? Pues fíjate, yo pienso que esto se ha ido definiendo, ¿verdad? Ya hace ya 2 o 3 semanas atrás la gente fue definiéndose. Las encuestas nuestras internas nos iban diciendo que ese bloque de indecisos cada vez estaba más pequeño y más definido, y obviamente por los números podíamos entender que se estaba decidiendo en mi candidatura. Y entiendo que independientemente de la participación, el resultado en términos porcentuales pues va a ser el que estamos proyectando. ¿Qué usted piensa si yo le preguntara una razón por la cual usted cree que usted puede o va a ganar esta primaria o tiene posibilidad de ganar esta primaria? Usted recordará que yo le entrevisté hace unos meses y yo empecé esa entrevista diciéndole que me parecía extraño que un alcalde de pueblo pequeño fuera a tener ese arraigo de ganar una elección nacional así como es esta. ¿Qué usted cree que es lo que hace que la gente confíe en usted como posible candidato a la gobernación popular? Yo creo que nuestro electorado y el país está buscando otro perfil de político, ¿verdad?, y de gobernador y de funcionario electo. Yo estoy viendo mucha desilusión, mucho coraje, mucha molestia con el perfil del político tradicional. Y yo he sido yo en todo este proceso, ¿verdad? He llevado mi mensaje, hemos trabajado duro para hacer propuestas específicas de temas específicos, yendo al detalle de esas propuestas, y todavía continuamos aún dándole forma a esas propuestas. Y yo creo que el haber estado llevando un mensaje claro de qué queremos hacer por cada issue que tiene el país, principales, como la salud, la educación, etcétera, eso provocó en la gente interés de escuchar, conocer, y la gente lo que está esperando es más que votar porque este es mi partido, mi candidato. Yo quiero a alguien que resuelva los problemas de este Pero país porque ya mi vida está afectada. usted sabe que cuando usted dice cansada la gente o harta de los políticos tradicionales, cuando uno piensa que usted lleva 20 años en la alcaldía, pues usted no parece un político muy no tradicional, que digamos. Bueno, depende de quién lo mire, ¿verdad?, y cómo lo mire. Te puedo decir que no me perciben del político tradicional, sobre todo a este tipo de candidatura, ¿verdad? Que a veces pues podría llamarse más sofisticada,
Y no necesariamente la gente está buscando pues ese político sofisticado. Yo creo que está buscando a alguien que le permita ganar una confianza con lo que se está proponiendo, y obviamente que exista una trayectoria que pueda demostrar de que lo que se ha administrado bien. Alcalde, la campaña ha sido dura, más dura de lo que uno hubiese esperado probablemente en algún momento. Ha habido ataques bastante fuertes de parte y parte, especialmente hacia usted y de parte de algunos miembros de su entorno hacia el senador Eduardo Batia. ¿Sanarán esas heridas a tiempo para las elecciones de noviembre, faltando menos de 3 meses? Yo espero que sí, yo espero que eso se pueda subsanar. Yo por eso, Benjamín, he optado, ¿verdad?, en todo este proceso de no atacar o hacerlo lo menos posible, porque a veces no te queda otra opción que defenderte porque se dice tanta mentira que llega el momento que tú tienes que reaccionar. Uh-huh. Pero lo cierto es que yo no veo que jamás esto compare con lo que ha pasado en el PNP, ¿verdad? No ha llegado a esos niveles. Así que yo entiendo y estoy confiado de que vamos a poder sentarnos a la mesa y trabajar por el país. Aquí lo importante no son nuestras candidaturas, aquí lo importante es el país y qué vamos a hacer con los grandes problemas que tenemos. ¿Alguno de esos ataques que usted ha recibido los ha sentido más que otros? ¿Ha habido algo que le haya dolido, digamos, a nivel personal? Bueno, sí, fíjate, siempre se traen temas que uno, pues son totalmente mentiras, y se traen a la palestra pública, se han traído en los debates, por ejemplo, y uno quisiera pues decir, espérate, esto no es así, esto es de esta otra manera, pero eso sería entrar precisamente a lo que ya la gente rechaza, que es ese toma y dame, y la gente dice, ajá, mientras ellos se están matando allá y diciéndose cuántas cosas, ¿quién resuelve mi problema que estoy desempleado? ¿Quién resuelve mi problema de lo que tenemos ahora con nuestros hijos que no pueden ir a estudiar y esto nos trastoca la vida? O sea, los problemas de la gente son otras cosas, no son los bochinches y la peleita de los políticos. En ese último debate de hace un poco más de una semana, usted se vio, yo lo vi, fue mi percepción, usted me corregirá si me equivoco, desencajado en el sentido de que no esperaba los ataques que recibió. ¿Tengo una impresión correcta? ¿Usted no esperaba lo que pasó en ese debate? Pues fíjate, yo fui a los debates a debatir, pero a debatir ideas. A debatir propuestas, claro, en un minuto arreglar el desarrollo económico del país no se resuelve, no se puede expresar en un minuto. Uh-huh. Pero lo cierto es que iba preparado y enfocado a poder contestar issues relacionados a los problemas del país y nuestras propuestas, no a esto de lo que ocurrió allí, que es tratar de enlodar al otro compañero, pues traté de evitar. Pero usted cree que, por ejemplo, manifestar que en 20 años de alcalde pues no hay como un sistema o programa de salud en Isabela que sea como un ejemplo de Puerto Rico, ¿eso es un ataque de lodo, usted cree? Bueno, el problema es que ella sabe que el hospital que está abierto en Isabela lo abrimos nosotros cuando entramos como alcalde, pues estaba literalmente cerrado y por 20 años lo hemos mantenido funcionando por el municipio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y es un modelo que nutre lo que es la necesidad de Isabela, porque hay otros modelos privados también en la ciudad que dan sus servicios también, ¿verdad? Así que nosotros competimos con esos otros servicios privados y se complementa lo que es necesario para la ciudad de Isabela. Obviamente el modelo de San Juan, mucho más amplio, mucha más población, estaba estructurado y montado antes de que la gobernadora llegara, y lo que hubo que hacerle allá fue pues sencillamente continuar la operación. Alcalde, en cuanto a sus posibles rivales del Partido Nuevo Progresista, la gobernadora Wanda Vázquez y el antiguo comisionado residente Pedro Pierluisi, ¿qué usted le ofrece a Puerto Rico frente a lo que ellos pueden ofrecer? ¿Qué es lo que usted cree que lo haría usted mejor que ellos? Mira, Pedro Pierluisi, todos conocemos de su trayectoria dentro del quehacer político y gubernamental. Creo que Pedro tiene muchos dedos amarrados con la Junta de Supervisión Fiscal, como cabildero de la Junta, abogado de la Junta. Muchas de las decisiones que se han tomado en contra de los trabajadores, en contra de los pensionados del país, tiene que ver mucho de lo que ha sido el asesoramiento de Pedro Pierluisi a esa Junta de Supervisión Fiscal. Ni hablar de una trayectoria llena de muchas irregularidades desde que era secretario de justicia, donde no se investigaron muchísimos casos de corrupción en aquel cuatrenio de Pedro Rosselló. Así que yo creo que ahí son muchos los negativos y los arrastres que trae Pedro
Pierluisi y en su momento pues será parte de, ¿verdad?, del exponer públicamente. No me mencionó a la gobernadora, ¿da por hecho que ella pierde esa primaria? Yo creo que la gobernadora prácticamente está fuera del juego, ¿verdad? Ella llegó aquí por un incidente, aunque trató de entrar al ruedo político, pues creo que no le resultó por malísimas decisiones, malas acciones gubernamentales, otras de índole muy personal y sus acciones mezclándola en el gobierno. Así que yo creo que la gobernadora prácticamente en esto está descartada. Usted mencionó la relación de Pedro Pierluisi con la Junta de Supervisión Fiscal y con cabilderos. Hay versiones de que algunos de esos cabilderos de la Junta y de los acreedores de Puerto Rico, de los buitres, que estaban cerca de Héctor Ferrer, del difunto Héctor Ferrer, que era como su, no sé si llamarlo mentor, pero era alguien bien cercano a usted en esto de la política, que algunas de esas personas están cerca de su campaña o están asesorando en su campaña. ¿Eso es no, eso correcto? Totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente nadie falso. De DGI ni de aquellas personas están en su campaña de ninguna manera. Absolutamente no. Absolutamente no. La única persona, ¿verdad?, que es público ha sido Carlos López López. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su esposa es de Isabela y yo conozco esa familia de toda la vida. Uh-huh. Y he compartido mucho con ellos y Carlos pues era parte, ¿verdad?, de esa familia también. Y de ahí es que conozco a Carlos y obviamente es un popular de toda en su la vida, Carlos, pero no colabora en mi campaña. De ninguna no manera. Está. Hay un donativo de Carlos. Un donativo de Carlos. Eso. Alcalde, mañana cuando se levante Carlos Delgado en San Juan o en Isabela, no sé dónde usted va a pernoctar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Bueno, pues primero vamos a celebrar, limitado, pero celebrarlo, ¿verdad?, con mucha prudencia. Pero quiero inmediatamente conformar diferentes comités de trabajo en el Partido Popular, que me parece que son vitales hacerlo, ¿verdad? Hacer nuevos nombramientos en lo que son las operaciones del partido por igual. Así que va a haber mucho trabajo que realizar dentro del partido. Yo espero reunir la Junta de Gobierno lo antes posible, de igual manera el Consejo General, nombrar varios comités de trabajo de temas específicos. Y uno que me interesa mucho y que lo voy a estar trabajando es el tema del estatus. O sea, yo creo que llegó el momento que el Partido Popular atienda el tema del estatus. Rapidito, una última pregunta. ¿El comisionado electoral de usted va a ser Lynn Merle? Pues eso está bajo consideración. No te puedo decir categóricamente sí o no. En este momento estoy haciendo análisis de varios nombres, incluyendo el de Merle. Así que en su momento pues estaré tomando esa decisión en las próximas horas. Alcalde, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que es un día extraordinariamente agitado y complicado. Le agradecemos mucho que haya venido con nosotros. A nuestra audiencia le invitamos a mantenerse en sintonía con las páginas de elnuevodía.com y primerahora.com, donde continuaremos cubriendo todos los aspectos relacionados a la primaria de hoy con otras transmisiones en vivo que seguirán en breve. Muchas gracias por acompañarnos.